Bienvenidos a Reflejo Universitario, el espacio televisivo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Nos da mucho gusto saludarlos. Ya se han concluido las vacaciones de verano y poco a poco serán reincorporando sus labores los distintos planteles de las facultades y preparatorias de nuestra universidad. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Mari, pues muy contento y sí, en efecto, se reanudan actividades, sobre todo por lo pronto en el tema administrativo, algunas actividades de inducción en las facultades y nosotros los acompañamos, por supuesto, y le damos la bienvenida a todos los nuevos miembros de la familia Wadi. Hoy tenemos un programa muy especial, estaremos presentándoles tres reportajes, algunos de ellos con dedicatoria especial para quienes todavía están disfrutando del periodo vacacional y por supuesto tendremos la conclusión de nuestro verano musical hoy con la banda Random Patch. Pero vamos a iniciar con un reportaje acerca de cómo ha crecido la ciudad de Mérida y cómo ha impactado esto en las temperaturas y nuestra percepción del calor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hace tanto calor en la ciudad? A partir de los años 70, el crecimiento de la ciudad de Mérida se ha acelerado, produciendo una mayor demanda de viviendas y zonas urbanas, lo que trajo consigo deforestación y reducción de áreas verdes. La falta de un límite natural o artificial ha alentado el crecimiento horizontal de nuestra ciudad, por lo que se ha desarrollado como una ciudad totalmente extendida. Si bien la cercanía con el mar y el número reducido de construcciones verticales permite que llegue la brisa marina, se ha registrado un aumento de temperatura en los sitios de la ciudad con mayor concentración de casas sin áreas verdes, y es verdaderamente preocupante. Una de las cuestiones que se generan con el desarrollo urbano desmedido, hablamos de un deterioro generalizado de la ciudad, donde se incluye la contaminación, el transporte, la violencia, el desempleo y la falta de identidad. Entonces eso sería negativo y cada uno de estos elementos tiene sus aristas, ¿no? ¿Cuál sería una arista o un punto donde convergen muchas de ellas? Sería precisamente el deterioro ambiental. Uno de los principales factores que afecta a la calidad de vida en la ciudad son las llamadas islas de calor, un fenómeno presente en las zonas densamente construidas, donde la temperatura llega a elevarse entre 3 y 10 grados centígrados respecto al resto de la ciudad. Además, el aumento de temperatura agudiza fenómenos meteorológicos como las lluvias y turbonadas, y claro, impacta en la emisión de carbono y el calentamiento global. La temperatura del aire se ve influida por los procesos de urbanización, y ante ello, es muy importante tener en cuenta la necesidad de los árboles en los espacios de casas-habitación. Bueno, la autoridad municipal de alguna manera está buscando esos mecanismos que permitan incentivar el poder tener más áreas verdes. El reglamento de construcciones establece que para el tema habitacional o el tema comercial, el mínimo que deben de tener estos lotes, sean dedicados a un uso u otro, es el 20% del área verde. Esto no solo nos ayuda con el tema de la temperatura, no solo nos ayuda para restablecer las áreas verdes, sino también no hay que perder de vista que la península de Yucatán representa la quinta cuenca de agua más grande del mundo. Sembrar un árbol es un primer frente. Es la manera más sencilla de nosotros como ciudadanos de contribuir a la mejora de la calidad ambiental en la ciudad. Los árboles son organismos vivos con características propias, por lo que hay que considerar el espacio donde van a crecer, la disponibilidad de agua y la luz solar. Los beneficios de tener un árbol son muchos, ¿no? El hecho de tener sombra, el aspecto estético y además uno muy importante es que los árboles liberan oxígeno. Y bueno, ahora que ya sabes que casi toda la gente al menos tiene un auto, bueno, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera pues ha ido aumentando. Entonces ya la calidad del aire no es la misma que hace 20 años. Entonces tener un árbol, tener un jardín con plantas, pues aumenta la calidad de aire al menos de esa zona. Las características de cada árbol deben determinar el lugar en donde se pueda sembrar. Aquí te damos algunas opciones de árboles que pueden crecer sin problemas en nuestra región y en nuestro espacio de vivienda. En las casas de fraccionamiento hay especies de bajo porte como el nim, que crece muy bien, es muy bonita, sus raíces no levantan el piso. Y bueno, está también el ishkanlol, que es tecoma stans, podría ser el chacá, el nance, que además el nance, además de ser un árbol muy bonito, que no requiere mucho riego, pues además dan frutos, ¿no?, que podemos aprovechar en la temporada de fructificación. Flor de mayo, que además tiene flores muy vistosas,
Si te vas por la parte de que no bote mucha hoja, que no requiera mucha agua, pues las palmas es como que tu decisión especial. La problemática del calentamiento global, el aumento de temperatura en las ciudades y el deterioro ambiental son fenómenos que afectan directamente a nuestra calidad de vida. Cada uno de nosotros puede contribuir a la disminución de las afectaciones y ante ello, una de las opciones al alcance de todos nosotros es reforestar el lugar en donde vivimos. Así que te invitamos a sembrar un árbol. Bueno, pues ahí vemos en el reportaje cómo todos podemos contribuir a reducir esta sensación de calor que es bastante alta, lo que vimos en temperaturas en nuestro estado, principalmente en nuestra ciudad. Pero bueno, todos podemos contribuir de alguna manera a ayudar a mejorar nuestro medio ambiente. Así es, por eso aquellos que todavía nos están viendo desde alguna de las playas del estado de Yucatán, disfruten el fresco, disfruten la brisa y atentos porque el reportaje que viene después de la pausa es para invitarlos a visitar un precioso lugar en la costa yucateca. Vamos a una pausa y volvemos. Pro Audio. Con más de 20 años de experiencia, somos tu mejor opción en renta de equipo de audio, video de alta definición e iluminación digital. La más alta calidad y eficiencia. Desde un karaoke hasta un concierto, sonorizamos todo tipo de eventos. Pon el ambiente al ritmo de tu música. Este julio y agosto menciona que nos viste en Reflejo Universitario y recibe gratis 50 fotografías de tu evento. Visítanos en la colonia García Ginerez o llámanos al 927-0858. Pro Audio, video, audio e iluminación digital. Ya estamos de vuelta en Reflejo Universitario y aún quedan unos días libres para algunos estudiantes de las facultades de nuestra universidad, por lo cual les traemos la siguiente recomendación para que visiten una de las playas con las que cuenta nuestro estado, ubicada tan solo a una hora de la ciudad de Mérida. Vamos a conocer más del puerto de Telchac. Telchac es un pequeño puerto pesquero ubicado a 65 kilómetros al noreste de Mérida y a 30 minutos de Puerto Progreso. Su nombre significa la lluvia necesaria en lengua maya, y deriva de las voces tel, indispensable o necesario, y chac, lluvia o agua. La plaza principal se encuentra rodeada de árboles, bancas y juegos para niños. Desde temprano se puede ver a los pescadores que parten o regresan de alta mar con la pesca del día, rodeados de gaviotas y pelícanos. El día de hoy nos encontramos en el muelle de la cooperativa de Sayachaltún, en el puerto de Telchac. A continuación, daremos un recorrido por la Laguna Rosada. Acompáñanos a verlo. En el recorrido podrás encontrar una gran diversidad de especies marinas, así como una vasta diversidad de flora y fauna. El paseo en góndola te permite tener una experiencia divertida y en contacto con la naturaleza. El parador ecoturístico Sayachaltún también cuenta con los servicios de restaurante y kayak. El kayak es una embarcación larga, estrecha y de cubierta cerrada, para dos o cuatro tripulantes. Se propulsan mediante una pala de doble hoja o doble cuchara, con el objetivo de permitir una correcta técnica de paleo. El recorrido en la Laguna Rosada finaliza con el manantial de agua dulce, que es la que le da vida a las especies del mangle. La función del lobo de agua es bajar de igual manera la salinidad que tiene el agua de mar, ¿no? Para poder criar la vida a la laguna necesitamos de agua dulce para que se mezcle el agua salada con el agua dulce y le den vida al mangle. La lluvia crea la artemia, lo que hace que pues, los flamingos nos vengan a visitar porque es la comida del flamingo, lo que mantiene que el flamingo tenga las alas rosadas y mantenga su color permanente. La Cooperativa Pescadores Asociados de la Laguna Rosada inició sus labores en el 2004 y actualmente Sayachaltún se encuentra administrada por 25 socios.
esta cooperativa es completamente amigable con el medio ambiente, ya que cuenta con medidas de restricción para el cuidado y preservación del manglar. Además, aplican diversas ecotecnias o instrumentos para el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales. No permitimos que a la laguna ingresen lanchas que utilicen gasolina, o sea, ni un vehículo de gasolina, tiene que ser todo manual. No se puede tirar latas ni envases de cerveza hacia la laguna para preservar todo lo que es la naturaleza. Todo lo que tiene la cooperativa, contamos con paneles solares, con la energía que operamos es totalmente solar, lo que nos pone a un nivel ecoturístico pues elevado. Todo lo que utilizamos es energía biorrenovable. El parador ecoturístico Sayachaltún se encuentra ubicado en el kilómetro 3.5 carretera Telchac Puerto Progreso. Si deseas mayor información, puedes comunicarte al teléfono 9993-576074. No lo pienses más. Entra en contacto con la naturaleza y atrévete a tener una experiencia diferente en estas vacaciones. Concluimos este recorrido desde el Muelle de Telchac, una opción más para visitar en este periodo vacacional. Bueno, pues ahí está el reportaje. Si visitan el puerto de Telchac, no se olviden de visitar también la cooperativa de Sayachaltún. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con un reportaje para conocer más, y es una sugerencia también, uno de los sitios más importantes del centro histórico de nuestra ciudad. Regresamos. Pro Audio. Con más de 20 años de experiencia, somos tu mejor opción en renta de equipo de audio, video de alta definición e iluminación digital. La más alta calidad y eficiencia. Desde un karaoke hasta un concierto, sonorizamos todo tipo de eventos. Pon el ambiente al ritmo de tu música. Este julio y agosto menciona que nos viste en Reflejo Universitario y recibe gratis 50 fotografías de tu evento. Visítanos en la colonia García Ginerez o llámanos al 927-0858. Pro Audio, video, audio e iluminación digital. Ya estamos de vuelta en Reflejo Universitario. Bueno, después de haber visto esos maravillosos paisajes que resguarda Telchac, vamos de vuelta a la ciudad de Mérida, y particularmente para aquellos que todavía tienen tiempo libre para disfrutar en estos últimos días de vacaciones, o tienen algún pariente, algún familiar que visita la ciudad de Mérida. No se pierdan el centro histórico, y bueno, particularmente la catedral de la ciudad tiene mucha historia por contar. La visitamos y esto es parte de lo que ahí nos encontramos. Mérida, fundada en 1542 sobre los vestigios de una ciudad maya, comparte una historia en común con la construcción de su catedral. El conquistador, don Francisco de Montejo, decide el trazo de la ciudad, reservando toda la manzana oriente, lo que hoy conocemos como el centro histórico, para la edificación de un templo monumental, la Catedral de San Ildefonso. Arquitectónicamente, se caracteriza por buscar líneas rectas y juegos geométricos de luz y sombra, convirtiéndola en una joya del arte renacentista. Su fachada, austera y sobria, está compuesta por tres cuerpos: la torre norte, la torre sur y la nave central. Todo ocupado por un gran arco triunfal que alcanza unos 33 metros de altura por 17 de ancho, que sirve también para cobijar la Puerta del Perdón, custodiada por la imagen de San Pedro y San Pablo en la parte alta del arco. La fachada también es una síntesis de los 400 años de existencia del templo. Posee elementos significativos del siglo XVI, como la campana dedicada a San Ildefonso, en la Torre Norte, cercana a cumplir 4 siglos de existencia, y el antiguo reloj de la Torre Sur, que durante muchos años fue el reloj público de la ciudad. El interior del templo posee 12 columnas monumentales, que sirven de sustento a 20 bóvedas sobre pechinas, que conforman el techo de la catedral, entre ellas el gran domo o cúpula, construida a más de 30 metros de altura. Pasaron 37 años desde el inicio del levantamiento de la iglesia para finalizar en 1598, lo que la hace la segunda catedral más antigua de América. En 1967 se crea el venerado Cristo de las Ampollas, un Cristo monumental, obra del artista Ramón Lapallese de Río, el segundo Cristo bajo techo más grande del mundo.
La catedral, además de ser un punto de encuentro para los meridanos, es un símbolo histórico que representa más de lo que puedes ver a simple vista. Posee también muchos otros espacios ocultos llenos de historia, leyendas y anécdotas que son revelados solamente bajo la supervisión de un guía. Una escalera helicoidal de 105 peldaños que llega hasta la altura de las bóvedas conduce al interior de los muros del templo, permitiendo acceder a cuartos que guardan historias de vida y momentos importantes. Uno de ellos es el antiguo cuarto de las campanas, donde vivían los que desempeñaban el oficio de campanero, quienes marcaban horas específicas del día. De igual manera, es posible cruzar un pasadizo que atraviesa la fachada dentro de los muros para conectar las torres. Una de las mejores vistas desde lo alto es el conjunto arquitectónico que contiene la cúpula de la catedral, desde donde se aprecia una vista general del centro histórico. Recorrer el interior de la Catedral de Mérida es como transportarse siglos atrás, un libro abierto lleno de historia, testigo de la evolución de nuestra ciudad. Si visitas Mérida, la Catedral de San Ildefonso es un sitio que no te puedes perder. Ahí tienen una recomendación más para visitar y disfrutar nuestra preciosa ciudad de Mérida. Vamos a hacer una nueva pausa, estamos en Reflejo Universitario y lo que viene es la tercera de las bandas del verano musical, así que no se vayan, volvemos. Pro Audio. Con más de 20 años de experiencia, somos tu mejor opción en renta de equipo de audio, video de alta definición e iluminación digital. La más alta calidad y eficiencia. Desde un karaoke hasta un concierto, sonorizamos todo tipo de eventos. Pon el ambiente al ritmo de tu música. Este julio y agosto menciona que nos viste en Reflejo Universitario y recibe gratis 50 fotografías de tu evento. Visítanos en la colonia García Ginerez o llámanos al 927-0858. Pro Audio, video, audio e iluminación digital. Ya estamos de vuelta en Reflejo Universitario y estamos llegando ya casi al final del programa, pero queremos recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, Twitter, visitar nuestro canal en YouTube y también en Instagram. Así es, y bueno, como lo hemos venido haciendo en estos programas especiales, vamos a cerrar hoy el verano musical, la edición 2014, en el que hemos tenido ya a dos bandas invitadas y hoy concluimos, Mari, con una agrupación de la Facultad de Educación. Así es, Andrés, y sin más preámbulos, los dejamos con un poco de la música de Random Pash. Hola, soy Ángel Ávila. Soy Russell Díaz. Hola, soy Claudia. Hola, mi nombre es Vania. Hola, mi nombre es William. Y nosotros somos Random Patch. Pertenecer a la banda más que nada es un privilegio, porque no se trata solo de venir y tocar el teclado, por ejemplo, sino de también estar haciendo lo que te gusta, lo que disfrutas, que es eso mismo, crear música, hacer música. Fomenta el trabajo en equipo, ¿no? El hacer música no solo es una parte individual, sino que se constituye de trabajar en equipo. Las voces vivas del recuerdo. Sé que no duele. Las huellas en la arena. Y el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde.
detrás de una promesa sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuche mi canción. Robándote mi inspiración mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción habla de ti, de ti, de ti. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción habla de ti, de ti, de ti. Yo seguiré buscando, yo seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré.